Finalmente, la afectación fue exclusivamente la interestación de Chapultepec y Juanacatlán. El problema fue el humo, Pepe. Salió mucho humo del cortocircuito que se dio y esto provocó algo de pánico en algunos usuarios, sobre todo del vagón delantero, que es exclusivamente de mujeres. En esa ocasión empezó, mucho humo. La gente se espantó, se preocupó y algunos usuarios forzaron la puerta y alguna ventana y salieron por ahí. Nosotros generalmente cuando hay este tipo de fallas, no son muy recurrentes, pero eventualmente suceden. Los trenes traen unas escobillas que son unos contactos eléctricos hacia la barra guía. La barra guía es el cable vivo que le llamamos. Entonces, ahí va haciendo contacto el tren, en cada uno de los carros motrices trae esas barras guías, esos conectores, jalando, chupando la corriente. Y en el momento que se hace el cortocircuito, es decir, se aterriza un fierro y hace corto, se calienta muchísimo este fierro rojo vivo, y todos los aparatos que están junto a él, que son de plástico o uláceos, empiezan a desprender una gran cantidad de humo. Y ese humo preocupó a los usuarios y se bajaron a vías. Entonces ya nosotros no podíamos volver a energizar, aplicamos el protocolo de seguridad, ya no pudimos avanzar y entonces lo que hicimos fue quitar la presión de las puertas para lograr que todos los usuarios pudieran descender, porque y lo que más nos tardamos fue en eso, porque del cortocircuito ya que empezaron a circular los trenes, pasaron 54 minutos exactamente. Y lo que más nos tardamos fue precisamente en el desalojo del tren. Estamos hablando de cerca de 1.200 personas, no es una situación fácil. Gente que tuvo que bajar con el pánico por la incertidumbre de lo ocurrido. Ellos escucharon una explosión, de pronto vieron mucho humo y sintieron que su vida estaba en peligro y comenzaron con miedo, con pánico a desalojar el tren como pudieron. Algunos caminaban por la vía, no sabían si estaba desactivada la barra guía o no, me refiero de electricidad. Sí. Se iluminaban con los teléfonos celulares según las imágenes que tenemos a la mano. Sí, efectivamente, esto ocurrió. Nosotros cuando ya algunas personas estaban en vías, en ese momento se empezó a aplicar el protocolo para desalojo del tren en sitio, que esto pues es el último recurso que hacemos, porque lo más sencillo es volver a, ya una vez que se controla el conato de incendio o el humo, en ese momento se separan las barras guías de las escobillas que están en corto y funciona el tren con las otras escobillas que no están en corto. Y entonces se avanza el tren lentamente hasta llegar a la estación y ahí se hace el descenso. Todavía bajamos, 54 minutos después, a personas que permanecieron en el tren. Cerca de 300 personas se quedaron en el tren, no se bajaron, estuvieron en todo el operativo adentro del tren, y ya cuando desalojamos a todas las personas de las vías, volvimos a conectar la corriente y avanzamos el tren. 54 minutos duró todo el evento. Fue realmente, Pepe, pues preocupante, para nosotros muy alarmante, porque finalmente la gente se estaba nerviosa, pero ya cuando estaban viendo que no había peligro, que pues había mucho humo, tuvimos 34 personas que se quejaron de los ojos, de la garganta, se revisaron, solamente 10 personas aceptaron, porque a todos les invitaba a hacerles un examen médico, solamente 10 personas aceptaron, mujeres, todas ellas, hacer su estudio. Fuimos a unos centro hospitalario, les hicieron sus estudios y a las 10 de la noche salió la última persona sin intoxicación, solamente con situaciones de oídos y garganta por el humo.